yo quisiera comenzar con una frase de Baruch Spinoza en la cual nos dice que no se entiende por qué el hombre lucha por su esclavitud como si luchara por su libertad. Esto viene a cuenta del tema del populismo punitivo y el hecho de resaltar la importancia de esta sentencia. Esta sentencia lo que nos marca es que el sujeto no puede estar atado a su pasado y a su destino, y que estas luchas, en definitiva, legales por vía constitucional, lo que hacen es defendernos del populismo punitivo que tanto daño nos hace y en favor de las garantías y las libertades individuales del hombre, porque cualquiera de los que en este momento me están viendo puede ser sujeto del proceso penal, él o su familia. Por eso son importantes las luchas frente a las normas autoritarias del Estado.